Y vemos también que recién coloca las costillas, los cortes que nos ha proporcionado ahí la carnicería Cerro Blanco, que vamos a estar también evaluando la calidad de la carne, como también las morcillas y los chorizos rioseguenses de carnicerías M&M. Y esto realmente se está poniendo lindo, podemos contarle a nuestra audiencia, Sergio, vos que tenés olfato, a mí el COVID me ha dejado todavía con esta secuela, pero me imagino el olor que debe estar emanando de este cabrito, a ver si se lo relata vos a la audiencia. Yo se lo estoy paseando en imágenes por la fanpage para que puedan saborearlo todo. Aquellos amigos, un grupo de amigos de allá del compañero del colegio secundario de Colonia Viñó, la promoción 1987, que está toda prendida a la transmisión en directo que estamos haciendo hoy desde acá, desde la villa del Valle de Tulumba. Miren, realmente hubiese sido lindo que a través de la radio se pueda pasar el aroma, para que la audiencia pueda sentir ese aroma exquisito que estamos presenciando en este momento. Ya están algunas costillitas de vaca. No sé si será el hígado. Algo redondito ahí envuelto en la grasa. Ahora está el parrillero. Eso que está allá atrás del cabrito. Eso es el empolchado que llamamos, el hígado con grasa, y tiene un condimento, siempre sal y un poquito de pimienta. Ah. Entonces, yo sabía que era el hígado que estaba envuelto en la tela que envuelve el estómago del cabrito. Está exquisito. El aroma está espectacular. Los chicos acá lo ven las horas de probar. Adri ahí anda también preparándose para probar este cabrito. Y bueno, parece que el agua está pasando. Quiere Dios que nos acompañe tiempo. Sergio, sí, ha clareado, como decimos, en el campo, y acá podemos ver en imágenes lo que es el complejo de cabañas con la pileta espectacular que está en el centro del complejo. Vemos los cultis, los antiguos cultis de los paisanos locales, todo lo que sigue trabajando, soleado para... Cada plaza tiene su nombre. Para poder compartir estas hermosas imágenes. Vemos toda la... cada una con su nombre. Su nombre vulgar. Científico. Un trabajo realmente para destacar. Volvemos a Sergio. También mostrarles...